Una viuda difícil, de Conrado Nalé Roxlo. Previa a la radiación de las escenas correspondientes, la palabra del autor. El director del Museo del Teatro, don Alfredo de la Guardia, me pidió que grabara unas palabras en este disco como introducción a las escenas de una viuda difícil que en él se registra. Lo más indicado habría sido exponer mi teoría del teatro, pero es el caso que no la tengo. Hay, indudablemente, en mi obra escénica, algunas constantes que se repiten en todas mis piezas y que, seguramente, se repetirán en las que escribo en el futuro. Pero no constituyen una estética elaborada a priori y conscientemente, sino una tendencia natural de mi espíritu que he ido reconociendo a medida que pasaba el tiempo, a veces con gran sorpresa de mi parte. Otra sorpresa que me deparó el estreno de mi primera obra fue oír al director explicar a los actores el sentido de ciertas frases. Tenía razón, pero yo no había pensado en decir tales cosas, aunque me quedé muy contento por haberlas dicho. Así, mi pieza tenía el mensaje de que tanto se habla actualmente, pero yo lo llevaba en pliego cerrado. Volviendo a esas constantes de mi teatro, diré que lo mismo me pasa con las obras que tengo entre manos. En el entusiasmo de la gestación, creí tontamente que me había alejado muchas leguas de mi teatro anterior, que transitaba por nuevos caminos. Quizás sí, los caminos sean diferentes, pero el hombre que anda por ellos es siempre el mismo. Hay una esencia irrenunciable. Nadie puede escapar a su alma, siempre que la tenga, pues en el caso contrario es muy fácil cambiar una nada por otra nada. Por todo esto, y mucho más a los estudiosos del futuro, para quienes se graba este disco, el trabajo de desentrañar cómo era el alma, vale decir la estética del muerto que les habla. Yo, seguramente, pasaré a lo que con mucho optimismo y ligereza se ha dado en llamar mejor vida sin saber gran cosa de mí. Por eso prefiero hablar de mi experiencia como autor y no de mi dudosa estética. Doy por sentado que quienes tengan la curiosidad de escuchar este disco habrán tenido antes la de leer mis obras y conocerán también todo lo referente a fechas, compañías y teatros. Reviviendo mi vida, ocupación a la que he dedicado mucho tiempo, me doy cuenta de que mi vocación teatral es muy antigua. De niño, siempre que tenía que mantener una conversación con alguien, la imaginaba, palabra por palabra y réplica por réplica. Lo más frecuente era que no se dijera nada de lo previsto por mí, pero ¿no era esa una forma de ejercitarme en el diálogo teatral? También me gustaba crear situaciones. Lo lograba mediante el procedimiento de repetir cuanto chisme oía. Para tranquilidad de mi conciencia, las situaciones creadas por mi lengua suelta eran de comedia de enredo, y nunca por mi culpa llegó la sangre al río, a cuya orilla se alzaba el hermoso pueblo de mi infancia. A mi edad, sigo imaginando diálogos que no se realizan. En cambio, he aprendido a callarme, aunque no mucho. En cierto modo, soy un autor feliz, pues nunca he sufrido las luchas, postergaciones y humillaciones que parece que son de rigor antes de ver representada una obra. Para ilustrar lo antedicho, referiré brevemente la historia de mis estrenos. Durante muchos años, llevé en la imaginación La cola de la sirena, sin escribir una línea. Se lo contaba cuanto amigo se me ponía a tiro. Observaba sus reacciones, atendía sus críticas, en fin, los había convertido a todos en cocineras de Molière. Entre ellos figuraba Enrique Gustavino, amigo muy querido y autor él mismo. Un día
me llamó por teléfono y me dijo: Nale, si escribís aquella pieza que me contaste el año pasado en la Munich de Palermo, te la estreno en la temporada que voy a dirigir en el Marcón. Si la anunciás, la escribo, le respondí. Y al día siguiente apareció en todos los diarios la noticia del próximo estreno de La cola de la sirena. La escribí en menos de un mes. En realidad, no hice más que copiarla, pues la sabía de memoria. Tan de memoria la sabía que un amigo, al que se la contaba por décima vez, como introdujera una variante en un diálogo, saltó indignado: morcillas, no. Mi segunda obra, en orden cronológico, Esta viuda que hoy nos ocupa, la escribí pensando en Paulina Singerman, a quien conocía desde que era una niña. La aceptó inmediatamente. Su esposo, Vázquez, también hombre de teatro, me dio algunos útiles consejos para ampliar el tercer acto, que había resultado algo corto. Se estrenó con la dirección de Antonio Cunil Cabanellas y todos contentos, hasta el burro en que Mariano va camino de la horca y que vivió 100 días en el teatro, siendo agasajado por toda la compañía con zanahorias y otras golosinas asnales. Hay quienes aseguran que esta es mi mejor obra. Vaya uno a saber. El pacto de Escritina lo escribí a pedido de Berta Singerman. Como tantos críticas han opinado sobre mi teatro, creo que yo también tengo derecho a hacerlo alguna vez. Creo que el pacto de Cristina es mi mejor obra en 3 actos, aunque tengo la esperanza de escribir algunas mejores. Judith y las rosas la escribí por encargo de Luis Abel. Como se ve, nunca tuve dificultades para que mi teatro se representara, lo que fue una gran suerte para mí, pues lo mismo que no tengo inconveniente en pasarme las noches de turbio en claro, imaginando y escribiendo, en cuanto encuentro obstáculos o resistencias, abandono la lucha. Ya lo dije en mi primer libro de versos: la partida de mi vida juego con tanta pereza que perderé la partida por no mover una pieza. Mi pereza y mi desgano son para solicitar, para esperar, para convencer, en una palabra, para mover las piezas del ajedrez humano, no para dar vida, voz y movimiento a los personajes de mi imaginación. Siento, como Darío, la primera ley creador crear, búfele eunuco, y cuando una musa te dé un hijo, queden las otras 8 encinta. Con quien sí me gusta luchar es con el público. Creo que uno de los atractivos mayores que tiene el teatro es su riesgo. Riesgo que no se da en ningún otro género literario. El fracaso de un poeta o de un novelista, por triste que sea, es discreto, silencioso. El de un autor teatral, espectacular y clamoroso, como lo es su éxito. Dura ley, pero justa, y a la que siempre me he sometido con optimismo y sin temor. Siento el teatro como una batalla. El autor, secundado por los actores desde el baluarte del escenario, debe imponerse a la platea, cuyas reacciones son imprevisibles. Hay que vencerla, obligarla a sentir como uno sintió en las horas eufóricas de la creación. En caso de perder, hay que tener la mejilla dispuesta para recibir la bofetada del aplauso que no sonó. Y ahora, antes de terminar, quisiera dejar constancia de una curiosa particularidad de mi teatro que, seguramente, interesará más al psicólogo que al crítico. La primera de mis piezas transcurre en la época moderna, la segunda durante la colonia, la tercera en la Edad Media y la cuarta en los tiempos bíblicos. Al constatar este hecho, me detuve, pues de seguir mi viaje hacia atrás en el tiempo, mi quinta obra tendría por escenario la época de las cavernas y la siguiente el caos original, y por único personaje a Dios y a mí.
Como mi vanidad es un poco menor que la de Víctor Hugo, nunca intentaré ese diálogo. Pido disculpas a quienes me escuchen por si mis palabras han resultado demasiado graves y mi voz demasiado melancólica, pero no deben olvidar que quien les habla es una pieza de museo. Original de Conrado Nalé Roxolo, Una viuda difícil, fue estrenada en el Teatro Odeón de Buenos Aires el 21 de abril de 1944. Esta farsa en tres actos desarrolla la mayor parte de su acción en un escenario cuyas características principales son las siguientes. Interior de una platería en el Buenos Aires colonial. Al foro, ventana enrejada que da un estrecho callejón, formando ochava con la pared de la izquierda, la puerta de entrada por la que se ve un pedazo de la calle. A la derecha, puerta que da al interior de la casa y que cubre una alegre cortina de colores vivos. Avanzando de esta puerta hacia el foro, un mostrador sobre el que hay cuadros de terciopelo rojo y azul con exvotos de plata. En todas las paredes, altos anaqueles con platería y algunas finas guitarras taraceadas. Entre la puerta y la ventana de la izquierda, un espejo. En primer término, un gran arcón que sirve de asiento. Frente a la ventana del foro, una mesita y sillas. En las ventanas, jaulas con pájaros y muchas flores. El conjunto es alegre, pulcro y digno, a su vez, digno marco de Isabel, la bella platera, la protagonista de esta farsa, juntamente con Mariano. Convicto de siete muertes y de las mismas confeso, Mariano Pereira y Oves, que es el grandísimo reo que veis montado en el burro con la soga al cuello, será llevado a la horca para que sirva de ejemplo a jóvenes calaveras y gentes de poco seso. Así pregona el alcalde ante el pueblo reunido cuando anuncia la sentencia dictada contra Mariano, salvo que, si alguna mujer quiere por esposo a dicho reo, se le conmuta la pena de horca por la de Himeneo. Y aquí comienza el hilo de nuestro relato, que nos llevará a las escenas dramatizadas por Paulina Singerman y Santiago Arrieta en la personificación de Isabel y Mariano, respectivamente. Sí, porque ante la actitud expectante de la multitud, la bella y joven viuda Isabel se decide a casarse con Mariano, conmutando su pena de horca por la de casamiento. Del barrio del matadero, del barrio del matadero, salió Mariano el valiente, salió Mariano el valiente, con un puñal en la mano y una diamela en la frente. Así orientadas las cosas, nos encontramos en el segundo cuadro del segundo acto. Al levantarse el telón, entra Nieves, la criada negra, con la jaula del cardenal, al que le va hablando. Pero su aire juguetón cambia totalmente ante la llegada de Mariano. Da un alarido y, llevándose las manos a la cara, huye hacia el interior de la casa. ¡Uy! ¡Ahí está Mariano! ¡Oh, pero! ¿Qué mosca le ha picado a esta? Nada, nada, aquí. Alaracas, porque no se han robado 4 onzas locas. ¿Qué nos...? ¿Qué le han robado? ¡Ah! Oh, ¡qué cabeza la mía! Debí avisarle. ¿Avisarme qué? Que aquí... Aquí me están ofreciendo con el dinero. Mariano. No estaba tranquilo. Ese cajón es muy frágil. Y todas estas últimas noches he oído ruidos sospechosos. Y decidí cambiar el dinero de sitio. Además... ¿Qué? Un hombre a quien conocí en la cárcel andaba rondando la casa desde hace días. Precisamente vengo de acompañarlo hasta el límite de la ciudad
y de hacerle comprender que no le convienen los aires urbanos. Gracias, Mariano. Es mi deber. ¿No se casó usted conmigo para eso? No, no, para eso no. Claro, fue por amor, ¿acaso? Bien sabe que no, Mariano, si no lo conocía. No me torture. ¿Y por qué no podía enamorarse de mí? Las mujeres son tan locas. Sí, somos muy locas. Mucho más de lo que usted se imagina. Pero con una locura prudente y bien calculada. A ver, suelten ese perro, que lo necesito para cuidar mi casa, para que asuste a los importunos con su ferocidad. Y se lo baña, y se le da de comer, y no se permite que los pilletes le aten una lata a la cola. Pero eso sí, el perro no se acerque buscando un poco de amor, porque entonces se recuerda que estuvo sarnoso y se lo aleja con un palo o se le muestra la soga. Mariano, tenga compasión. Va a enloquecerme del todo. Siempre habla de enloquecer usted, pero no me mira a mí. ¿No ve que hace ya mucho que estoy loco? ¿O cree que se puede conservar la razón muriéndose de sed junto al agua clara o turbia? Que lo mismo da, pero que uno desea más que la propia vida. Respóndame. Mariano, Mariano, usted sabe que nos casamos bajo ciertas condiciones que usted aceptó, que juró respetar. Yo se lo juré a una desconocida, a una mujer que se casaba conmigo por despecho, por resentimiento contra los demás hombres. Y aquella, me era fácil cumplirle la palabra porque, bueno es que lo sepa, la despreciaba tanto como usted a mí. Mariano, ¿qué dice? Sí, sí, la despreciaba. Yo era un racimo de horca, convicto y confeso de muchos crímenes. Pero usted, ¿qué era? Una mujer sin alma, capaz de casarse conmigo, lo entiende bien, conmigo, sin amor, sin pasión, por un torpe y apresurado cálculo nacido de la ira, del despecho, de la vanidad herida, sin piedad siquiera. Por eso, o eso mismo, la habría ennoblecido. Siga, por Dios, lo que dice es horrible. Nunca hubiera creído que me veía así. No, esa vez no. Ya no la veo así. Y es por eso que no me puede recordar aquel juramento. Ahora es para mí la única mujer del mundo. Me ahogo a su lado. Es un tormento que comienza cuando la veo por las mañanas y que no termina cuando se despide de mí por las noches. Pues en la soledad de mi cuarto la sigo viendo y en sueños sufro más que despierto. Es un tormento que comienza cuando la veo por las mañanas y que no termina cuando se despide de mí por las noches. Pues en la soledad de mi cuarto la sigo viendo y en sueños sufro más que despierto. Tanto me quiere. Mucho más. Pero usted pudo cambiar alma, se me fue revelando día a día en esta absurda convivencia nuestra. Y hoy la veo tal como es, tal como la quiero, sin esperanza, porque yo sé que nunca podré cambiar a sus ojos. Siempre verá la sangre en mis manos y nunca la que gotea de mi corazón. Hablemos de otra cosa, ¿quiere, Mariano? Sí, claro, quiera o no quiera. Volveré a tiempo para ayudarla a cerrar la tienda. ¿A dónde va? A buscar trabajo. ¿Y no lo tiene aquí? ¿Aquí? ¿Qué? En el tiempo que llevo en su casa no se ha vendido ni un mate. Oh, pero los tiempos cambiarán, Mariano. No son lo malo los tiempos, Isabel, sino mi presencia. Nadie quiere rozarse con un asesino. No diga eso. Si lo diga o no lo diga, es la pura verdad. Y no debe culparlos. No, cuando usted misma... Pero no hablemos de eso. Dicen que en un barco inglés necesitan hombres y que no se fijan mucho en su pasado. Puede que me tomen, y la distancia me salvará en parte.
No salga a la calle, Mariano. Ya sabe cómo es la gente. Acuérdese de la otra vez. ¿Qué puede importarme ya pedrada de más o de menos? ¡Mariano! ¡Qué infierno, Dios santo! ¡Qué infierno! Ni viuda, ni casada. Acto tercero, cuadro primero. La acción en la platería. Isabel, muy acicalada, con flores en el pelo, nerviosa y feliz, mira cómo un pintor da los últimos retoques a un cartelón colocado sobre dos sillas. Deprisa, no. Deprisa, maestro, deprisa con ese cartelón que nos va a pescar con las manos en la masa. Tiene expresión, ¿eh? Ay, sí, sí, mucho sentimiento. Ah, espere, señora, espere. Aquí hay más luz, ¿eh? Sí, mucho mejor. Qué hermoso está. Gran platería del asesino, de la ex viuda Isabel de la Flor. Si no compran, me importa un comino. Y viva el amor. Ay, si no compran, me importa un comino. Y que se muerdan el codo. Y ahora cuélguelo rápido, sí, maestro, sí, antes de que vuelva Mariano. Quiero darle la gran sorpresa. ¿Pero dónde se habrá metido ese hombre? Voy a buscar la escalera y vengo enseguida. Sí, sí, sí. Oh, Isabel. Ay, no, 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 mire, no, que quería darte una sorpresa. Ah, sí, y yo otra que te hará muy feliz. No, no lo creo. Nada me puede hacer más feliz de lo que soy ahora. Bueno, pero antes un beso. Ahora retírate un poco. No, un poco más. ¿Más? Poco más. ¿Eh? Mira. Pero... Ah, sí. ¿Pero qué es esto, Isabel? ¡Un desafío! Oh, esto es una locura. Oh, caramba, Mariano. Pongo en la puerta de casa un letrero que es un grito de amor lanzado en plena calle y tú dices simplemente, es una locura. Y claro que es locura, pero de la buena, locura de amor. Eres magnífica y valiente, Isabel, pero tu valor ya no es necesario. Isabel, yo no soy un asesino. Oh, vaya una novedad. ¿Eh? ¿Lo sabías? Pero naturalmente, tonto. Mataste en defensa propia, en pelea, de hombre a hombre. Y quien mata así, aunque las leyes digan otra cosa... No es un asesino, es un caballero celoso de su honor. No, Isabel, la interpretación que has encontrado es muy generosa. Demuestra cuánto me quieres. Pero yo no he matado nunca a nadie, ni de un modo ni de otro. Vengo de aclararlo todo y pronto irás mi rehabilitación. Oh, pero, ¿cómo fue un error judicial? Tampoco fue un error judicial. No, fue... Una invención mía. ¿Una invención? No comprendo. Yo soy del barrio del Matadero. Barrio de gente brava, pendenciera, donde se aprecia más una buena cuchillada que una buena acción. Yo era tímido, tenía horror a las peleas. La sola vista de la sangre me enfermaba. Por eso, mis compañeros me despreciaban, se burlaban de mí. Cualquiera se creía con derecho a levantarme la voz y la mano. Me humillaban. No quiera saber lo que fueron mi infancia y mi adolescencia. Un día, apareció apuñalado en una zanja un matón de cuyo valor todos se hacían lenguas. No se daba con el matador y entonces yo les confesé en secreto que el cadáver me pertenecía. Al principio se rieron. Pero después, cuando les referí la historia, el encuentro, la pelea y hasta las últimas palabras del muerto, me dieron fe y me felicitaron respetuosamente. Y la vida
comenzó a cambiar para mí. Pasó algún tiempo y, para reforzar mi prestigio, me adjudiqué otro muerto orejano. Al tercero, ya no tuve que hablar. Es de Mariano, dijeron, como la cosa más natural. Y así me fueron cargando el cuarto, el quinto... Hasta siete. Sí, comprendo que eran muchos. Sí. Que debía contentarme con uno o dos. Pero la ambición me perdió. Ponte en mi caso. Cuando entraba a la pulpería, todos se disputaban el honor de invitarme. Mi palabra era ley en materia de honor. Si se me ocurría dar una serenata a alguna niña, ya ninguno osaba acercarse a su ventana. Era prenda reservada para mí. ¿Y tú te aprovechabas? No mucho. Siempre fui tímido con las mujeres. Con las mujeres también. Supongo que no vas a ponerte celosa. ¿Yo? ¡Qué esperanza! Como te decía, la ambición me perdió. Comprendo. Tus amigos podían guardar en secreto un par de muertos, pero siete eran muchos y desbordaron de su discreción. Eso es. Hablaron y mi fama llegó a oídos de la justicia. La gente es tan habladora. Continúa. Me detuvieron. Fácil me hubiera sido negar aquellos crímenes. Me sobraban coartadas. Podía justificarme. Pero, ¿cómo volver al barrio donde ya empezaba a ser casi legendario? Si hasta los payadores cantaban mis hazañas. Sí, del barrio del matadero salió Mariano el valiente, con un puñal en la mano y una diadema en la frente. ¿Ves? No era posible decir la verdad. Más valía la horca que la deshonra. Y callé ante los jueces. El único que lo sabía era el padre Lucindo, que me oyó en confesión. Pero en vano me exhortó para que lo declarara todo a la justicia. Mi tonta vanidad me lo impedía. ¿Y por qué no me lo dijiste a mí? ¿O es que también pretendías que te admirara por tus falsas hazañas? ¿Pero no veías el horror que me dabas? Por eso mismo no te lo dije. Quería que me amaras tal como creías que era. Quería que tu cariño fuera más grande que mis crímenes. Así estarías seguro de él. Y lo fue, Mariano, lo fue. Día a día fui, como quien dice, saltando cadáveres para llegar hasta ti, lavando con mis manos hacendosas los charcos de sangre que dejaban tus pasos, aventando con mis suspiros de enamorada las ánimas en pena que rodeaban mi lecho. Y te amé, Mariano. Te amé como nunca fue amado ningún otro asesino en este mundo. Oh, Isabel. No me toques. Pero, ¿qué tienes, Isabel? Nada, pero no me toques. No te comprendo. Pues es tan sencillo. Durante más de un mes he luchado contra todos mis principios, contra todas mis ideas y sentimientos, contra mis naturales repugnancias que se interponían entre nosotros como prendas de ropa que siempre llevé, que toda mujer honrada lleva y que me fui arrancando una a una por ti. Trabajé en silencio para dar a mi alma una nueva forma que se adaptara a la tuya. Y ahora resulta que aquel hombre por el que tanto luché a solas contra mi conciencia y mi moral no existe. No es más que una sombra creada por la vanidad de un vago de pulpería. Pero, para que le pagaran las copas y le dejaran hacerle el amor a las muchachuelas del barrio. ¡Qué engaño, Dios mío! ¡Qué miserable engaño! No, Isabel, no. A ti no quise engañarte. Quise probar hasta dónde puede llegar el amor. Isabel, no. Y ahora que te he conquistado, no te suelto. ¡No! No, te amo. Te amo por las buenas o por las no, malas. ¡No, suéltame! No. Sí, con una mujer eres valiente y fuerte. ¡Suéltame, cobarde! ¿Cobarde? Mariano, del barrio, del matadero, salió Mariano el valiente. Mariano. Mariano. Mariano.